hace mucho y no puedo apoyarlo. This means evolution. Bueno, hoy sábado nosotros no competimos, aunque ya empezaron las competencias del campeonato mundial, nosotros competimos hasta el domingo y lunes. Tenemos puntos como fundamentales para ese día. El tema de unir al grupo, los chicos que están en selección es el día donde se van a encontrar con nosotros. Bueno, en este momento le estoy poniendo un tape a Steven. Él tiene un dolor por una sobrecarga en las pantorrillas, entonces lo que estamos buscando es con el tape bajarle un poco esa carga ahorita durante el entrenamiento y probar cómo se siente para mañana la competencia. La idea es poder hacer una pequeña práctica como para volver otra vez a ponernos en la sintonía. El día de hoy nuestra actividad es volvernos unas drags. ¿Listo? El día de hoy mi idea es hacer una pequeña actividad. La doc siempre nos dice que tenemos que empezar con una actividad que nos una, porque la idea es sacar la drag que tenemos adentro, ese personaje que es re boom, aquí nadie me va a bajar, soy la más de todas, y pues cada una tiene una drag diferente, ¿listo? Entonces, como estamos en el programa de RuPaul, entonces la idea es iniciar con un baile, vamos a poner música y la idea es que me sigan, ¿listo? Y pues nada, hacer la práctica, divertirnos, porque ya ahorita solamente nos queda eso, disfrutar y divertir. Vamos a caminar hacia el centro. Ya se me salió natural. Mi nombre es Alegría. Eso es así. Juiciosa. Mi nombre es Diamante Alegre. Mi nombre es La Gran Roja. Mi nombre es Pamela. Bien, bien, chicos. Todos tenemos una drag acá adentro y cuando la necesitamos es bueno traerla. Es cuando queremos sentirnos acá, nadie nos gana. ¿Listo? Chévere, chévere. Uno ya sabe todo el tema que tenemos que hacer para que nos vayamos preparando, porque vamos a entrar y vamos a entrar a lo que es. No va a ser como en otras ocasiones, porque no tenemos el mismo tiempo, sino es un tiempo más disminuido, ¿listo? Entonces vamos a tener como unos 15 minutos para articular, calentar un poco, movernos y estar listos para cuando entremos. Baja 5, 4, 3, 2,
Uno, va, dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Hay algunas personas que no van a competir con nosotros, que en algún momento quisieron entrar al equipo, pero que en este momento no están en el equipo de competencia. Ellos son los que de alguna cierta manera de pronto nos van a apoyar en ciertas partes. Por ejemplo, Cristian, él nos va a apoyar en la parte de la música, porque pues no la va a poder poner porque yo estoy compitiendo también. Y en la parte del maquillaje y el peinado, pues él va a estar también a cargo. Estamos acá en el hotel donde entrena World Cup. La idea es hacer como un ensayo antes de nuestras semifinales y finales en el campeonato mundial. Vamos a mirar todo el tema de acrobacia, de gimnasia, algunas cositas por corregir, aunque ya es más como más la adecuación del cuerpo al clima, al lugar, al del viaje. ¿Sabes? ¡Juntas, juntas! Bueno, respecto a lo que me pasó, vamos muy bien. Yo siento que estoy muy bien para la competencia. Igual la estoy calentando muy bien, la estoy articulando, estoy haciéndole un poco de fortalecimiento para prepararle y que esté un poco más caliente en la competencia para que no me moleste. Pero vamos muy bien. Listo, tomamos líquido y vamos a hacer una de acrobacia, ¿listo? De toda la acrobacia. Toda. Dos, uno. Estamos haciendo mercado individual. Ya tenemos un menú específico de todo el equipo que lo va a comprar Jair y Vivis, que es básicamente la cena y el desayuno de 2 días. Hace 8 días en el show off en Spirit, creemos que pues había un desnivel en la parte de atrás de la peana donde caigo mi estática. Entonces un pie, esta a la derecha, cayó un poco pues en el desnivel prácticamente. Y pues como uno cae un poco agresivo en la gimnasia, hice un movimiento brusco. Lo otro es el tema de la alimentación. Es algo que también tenemos que preparar porque nosotros nos vamos a hospedar pues en una casa que rentamos pues para todo el equipo por la facilidad para diferentes cuestiones. Entre esas pues lo de la alimentación, en cuanto a la parte económica y la parte pues de que sea la alimentación que nosotros requerimos. Me gusta mucho cocinar, entonces pues llevo ahí cositas para preparar un goulash de cerdo sencillo con arroz. Para él la proteína suficiente es una cosa así. Mi proteína de 2 días. Voy a comprar hielo para hacer como crioterapia, porque este hombro me está molestando. Ayer hice y sintió que me ayudó para pues hoy rendir bien en el entrenamiento. Entonces, nuevamente comprar una bolsa de esas hielas de hielo grande para llenar toda la tina con agua bien fría. Pues que baje la inflamación. Y como tal, por último, este día vamos a hacer una preparación mental. La idea es que cada uno de nosotros llevemos una hojita marcada con nuestro nombre y entre todos en la noche podamos pasarnos la hojita de cada uno y poder escribirnos algo. Algo que le quieras agradecer a tu compañero, algo que le quieras decir, va a ser muy chévere porque vas a tener esa hojita para ti, para siempre. Y pues culminar esta parte para sentirnos más tranquilos para los 2 días de competencia que vienen. Pues nada, se llegó el gran día, ya después de mucho tiempo. Y hay deportistas que hace 10 años no pisan esa peana. Habías decidido, ¿no? Por... O sea, me gustaba verme normal, pero cuando me veía haciendo la coreografía,
Como siempre, las niñas nos tenemos que levantar muy, muy temprano para poder arreglarnos. Nuestra competencia más o menos está programada para las 12, entonces pues tenemos que llegar varias horas antes. Llevamos medio año preparándonos. Ya prácticamente desde el 2020 se viene como aplazando este día por la pandemia y por diferentes motivos de ahí hasta acá, que se nos presentó pues ya la oportunidad de poder competir. Es un día muy, muy importante para nosotros. ¿Qué necesitas tú? Impactar al juez. ¿Te has dado cuenta del juez dónde está ubicado? El juez está por allá, súper arriba, y él te tiene que ver el impacto. Y aparte, a todos nos gustan las fotos, entonces la idea es que en las fotos te veas muy bien. A veces, tal vez, de frente sí se ve mucho maquillaje o el cabello muy alto o cosas así. Pero a la larga lo que importa es ese impacto que tienes de lejos. Hola, bueno, pues yo estoy haciendo el almuerzo como para Pablo y para mí, para hoy. Compramos para hoy, para mañana, porque pues personalmente la comida que venden en el Espie, pues a mí no me ha hecho tan bien y no me ha gustado tanto, entonces pues decidimos cómo hacer nuestro almuercito para llevar y pues economizar. Y allá los chicos son como los encargados del desayuno el día de hoy. Hoy el desayuno es sorpresa, tenemos un detalle para los chicos. La idea es que ellos pues vean que esto es trabajo en equipo y que realmente son muy importantes para nosotros. En esas vas a ganar en el día. Gracias. Así es. Amén. Amén, hermana. Pero ellos son blancos. ¡Día una! Nosotras a las 5, creo. Ahí ven. Te hago de nada del cabello. Sí, please. I'm working so fast. ¿Y cómo escucharon? ¿Cómo escucharon en inglés? I'm working so fast. ¿Cuántos días? 5 días en Estados Unidos y ya tenemos una gringa acá. Oh my God, this is amazing. Oh my God, this is amazing. I'm super happy. Wow. Mi nombre es Edison Becerra. Fui porrista de Titanes. Por 16 años fui deportista. Estoy acá porque quiero apoyarlos, quiero ser testigo de cuando Titanes sea campeón. Y pues nada, estoy acá para apoyarlos y para hacer que todos estén muy felices. La idea, y como los dice la doc, es el trabajo ya está hecho, ya lo que teníamos que hacer se hizo, ahorita solamente queda pues disfrutar. Sacaron a su drag queen. A su drag. Por favor, prohibido, prohibido desde este momento mirar el celular. ¿Listo? No creo que sea un equipo que haya que quitar el celular. Ustedes saben que debemos enfocar en la coreografía, en lo que estamos haciendo.